Good evening, everybody. Good evening. Hi, how are you? Vamos a comenzar. Tengo entendido que algunos tienen dificultades para conectarse porque creo que está lloviendo. Por acá está lloviendo también, aunque no muy fuerte. Esperemos que pues podamos tener la clase con normalidad. Ok, desde ya. Me disculpo si soy yo el que se llega a desconectar porque, bueno, uno nunca sabe. Pero esperemos que no sea el caso y que todos podamos permanecer y que tengamos la clase con total normalidad. Así que comenzamos. Vamos a llamar asistencia, como es costumbre. Primero que hacemos. Así que aquí vamos. Cuando escuchen su nombre, por favor, indiquen que están por acá. Ok. Son varios que me están diciendo que no se pueden conectar. Bueno, vamos. Daniel Edgardo Mengíbar Cervellón. Daniel Edgardo Mengíbar Cervellón. Daniela Beatriz Cerritos Alas. Present. Thank you. Doris Emilia Alfaro de Gálvez. Doris Emilia Alfaro de Gálvez. Present. Thank you. Douglas Edgardo Schul Martínez. Douglas Edgardo Schul Martínez. Douglas Vladimir Cruz Catalán. Present. Thank you. Edith Cristina Molina Gálvez. Present. Thank you. Erika Alejandra Acosta Recinos. Erika Alejandra Acosta Recinos. Erika Beatriz de León Gálvez. Presente. Thank you. Fátima Jocelyn Portillo de Rodas. Present. Thank you. Francisco Armando García Florentino. Francisco Armando García Florentino. Germán Ulises Pinto Sánchez. Tengo por acá entradas en el chat. Juana Inés nos dice por acá. Vamos a ponerle asistencia. Y también Daniel Edgardo. Ok, bienvenidos. Ok, continuamos. Germán Ulises Pinto Sánchez, aunque no está. Jazmín Yamilet Martínez Cruz. Presente. Thank you. Javier Enrique Chávez Hernández. Javier Enrique. Presente. Thank you. Jimena Janet Sánchez González. Jimena Janet Sánchez González. Joana Yamilet Salazar Sosa. Presente. Thank you. Jorge Alfredo Búcaro Mejía. Jorge Alfredo Búcaro Mejía. José Heriberto Durán Prado. Presente. Thank you. Yulisa Lisbeth Barrientos Dueñas. Presente. Thank you. Catherine Griselda Vázquez Puchagua. Catherine Griselda Vázquez. Catherine Stephanie de la Cruz Enríquez. Catherine Stephanie de la Cruz Enríquez. Reina Noemí Vela López. Reina Noemí Vela López. Roxana Guadalupe Duarte García. Lo que me dijo que no se iba a poder conectar. Sandy Roxana Díaz Casco. Presente. Thank you. Wendy Carolina Aguilar Hernández. Wendy Carolina Aguilar Hernández. A ver, aquí está conectada, pero creo que está conectando el audio, así que vamos a poner presente, porque aquí la veo. Jenny Marisol Hernández de Guevara. Presente. Thank you. Voy a llamar a aquellos que no me han contestado aún. Douglas Edgardo Schul Martínez. ¿Está por acá? No.
Francisco Armando García Florentino. Francisco Armando García Florentino. Ahorita veo que se va conectando. Voy a poner. Thank you, thank you, thank you. Germán Ulises Pinto Sánchez. Él dijo por el chat que no iba a poder. Jimena Janet Sánchez González. Está por acá. Jimena. Javier Enrique Chávez dice presente. Ok. Problemas con el audio. Ok, ya lo vimos acá. Gracias. Jorge Alfredo Búcaro. No está. Catherine Griselda Vázquez. Catherine Griselda Vázquez, no. Catherine Stephanie de la Cruz. Tampoco. Reina Noemí Vela López. Reina Noemí. Roxana Guadalupe Duarte. Dijo en el chat que no iba a conectarse hoy. Ok, comenzamos entonces. Pero primero, una captura de pantalla. Así que todos, por favor, enciendan su cámara. La primera de cuatro que tenemos que tomar en cada clase. Vamos. Todos, por favor, con la cámara encendida, si es posible. Y vamos a tomar nuestra primera captura. En 3, 2, 1. Ya está, y la guardamos. Ahora sí, comenzamos. Okay. Everybody, welcome. This is Inglés Principiante Módulo 1, and that's me, Iván Doñan, at your service. Once again, this is session number 10, and today is May the 3rd, 2023. Welcome. ¿Qué haremos hoy? Un pequeño repaso de lo visto ayer. Possessive adjectives. Take a look. My, his, their, etc. Lo vimos, ¿verdad? Él dice, my umbrella, our umbrella, your umbrella, his umbrella, her umbrella, their umbrella. For I, we use my. I am in my house. For we, the subject pronoun we use our. We are in our house. Estamos en nuestra casa. For the subject pronoun you use your. You are in your house. Okay? Tú estás en tu casa, o usted está en su casa, o puede ser ustedes están en su casa. He, his. He is in his house. Él está en su casa. She. Use her. She is in her house. Ella está en su casa. La casa de ella. They. There. They are in their house. Ellos están en su casa. En el caso de it, que es para denominar a lo que sea que no sea una persona, utilizamos its. Oxford is famous for its university. Oxford es famosa por su universidad. Algo más que dijimos el día de ayer, los possessive adjectives siempre van acompañados de un sustantivo, o sea, un noun en English. You can say my hands, our clothes, his new car, your best friend, her parents, their room. Nunca van solos, siempre llevan un noun, ¿okay? Si van solos, entonces no tienen sentido. Hoy vamos a ver otro tipo de palabras que también son posesivas que sí pueden ir solas, pero vamos a ver de qué se trata. Dijimos también que los possessive adjectives van en función del poseedor o la persona con quien algo o alguien tenga una relación directamente. Entonces aquí tenemos a Sandra. Este es el carro de ella, el esposo de ella y los hijos de ella. Así que como son de ella, todas las veces vamos a ocupar her. Decimos her car, her husband, her children. Aquí tenemos a Andy, que es un caballero, ¿verdad? Entonces, esta es la bicicleta de él, esta es la hermana de él y estos son los papás de él. Por lo tanto, como todos son de él, todo el tiempo, siempre vamos a ocupar his. Decimos his bicycle, his sister, his parents, porque son de él. Entonces, por eso ocupamos his, all the time. Y luego decimos Mr. and Mrs. Lee, son dos personas, son ellos. Aquí tenemos al hijo de ellos, la hija de ellos, y aquí están los dos juntos, ¿verdad? El hijo y la hija. Entonces, como son de ellos, siempre son de ellos, entonces ocupamos their. Y así decimos their son, their daughter, their children. Entonces, siempre recuerden que el possessive adjective va en función del poseedor, nunca del sustantivo que va después, porque ahí puede variar. Por ejemplo, si este es el carro de ella, es her car.
Pero si es el carro de él, entonces es his car. Y si es el carro mío, entonces es my car. Y es el carro de usted, digo your car. Y así consecutivamente. Depende de quién sea. Eso es lo que determina el possessive adjective. E hicimos este ejercicio que no lo vamos a hacer de vuelta porque ya está. Ahora vamos a lo nuevo. Ok, take a look at this. Possessive pronouns. Esto es nuevo. Fíjense bien. Mucho, mucho cuidado. Los possessive pronouns son parecidos a los possessive adjectives, pero funcionan de una forma distinta. Veamos. Decimos possessive adjectives. ¿Qué dice ella? Mine. What is the meaning of mine? ¿Qué significa mine? ¿Quién sabe? Raise your hand if you know the answer. Levanten la mano si conocen la respuesta. Douglas. Mío también. Mío, that's right. Okay, that is correct. It means mío. Ahora, los possessive adjectives y los possessive pronouns son diferentes. Okay, tenemos, por ejemplo, el possessive adjective my, que significa mí, significa miss. Pero luego tenemos el possessive pronoun mine, que significa mío. Mía. Mío. Mía, míos, mías. También significa el mío, la mía, los míos o las mías. Todo eso es mine. Esta palabra puede tener todos estos significados. Mío, mía, míos o mías. O puede ser el mío, la mía, los míos, las mías. Todo eso significa mine. Y entonces aquí está la diferencia entre el possessive adjective que es my y el possessive pronoun que es mine. Ahora, fíjense bien, ella está sosteniendo lo que parece ser un cheque, ¿verdad? Entonces ella dice mine, sería mío. ¿Ok? Luego tenemos hours. Hours. What's the meaning of hours? ¿Qué significa hours? Jenny Marisol. Nuestro. Es nuestro, así es. Entonces, ours puede ser nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, el nuestro, la nuestra, los nuestros, las nuestras. Todo eso es ours. ¿Ok? Muy bien. Aquí contesto un mensaje. Permítanme. Ok, seguimos. Tenemos hours. Entonces, este cheque de ellos dos, por lo tanto, ellos dicen hours, nuestro. Y luego tenemos este, cuando usted le pagan, le dan un cheque, bueno, no sé si le dan un cheque o le depositan, o cómo, pero digamos que le dan un cheque, le dice ahí su jefe o el contador, yours. What is the meaning of yours? ¿Qué significa? ¿Quién me dice? Ajá. Raise your hand, please, if you want to participate. Douglas. Tuyo. Tuyo. Ajá. Puede ser tuyo, tuya, tuyos, tuyas, el tuyo, la tuya, los tuyos o las tuyas. Ok. Así que le dan a usted el cheque y le dicen yours, tuyo. Ok. Very good. All right. What's next? You have the possessive pronoun his. What is the meaning of his? ¿Qué significará his? Su. De hecho, significa su. Cuando es un possessive adjective, como el que estudiamos ayer, pero en este caso no es un possessive adjective, es un possessive pronoun. La confusión es natural porque se escriben igual, de hecho, los dos. Da la casualidad que se escriben igual. Entonces, si sabemos en este caso que mine es mío, ours, nuestro, yours, tuyo, ¿cuál será his? De Ajá, pero ¿cuál es la palabra? Cuando decimos de él, hay dos palabras, solo es una. suyo. Suyo, así es, Sí. suyo, es decir, de él, ¿verdad? Es suyo. Ok, very good. His means suyo. Me van a decir, teacher, pero ese es igual al que vimos ayer, igual possessive adjective. Se escribe igual, pero son dos palabras diferentes. Está el his, possessive adjective, que es su o sus. Y está el his, que es un possessive pronoun, que estamos viendo ahora, que significa suyo, suya, suyos, suyas, el suyo, la suya, los suyos o las suyas. Todo eso. Ya vamos a ver bien la diferencia.
Luego tenemos hers. Ok, hers. What's the meaning? ¿Qué significará? Douglas. Suyo también. También suyo, así es, ok, suyo, pero en el caso de que pertenezca a una señorita, una dama, ¿verdad? O a una niña. Ok, hers. Very good. And finally, you have theirs. Theirs. What is the meaning of theirs? ¿Qué será theirs? Doris Emilia. Sus. Sus, eso sería there, el possessive adjective que vimos ayer. Ajá, esto sería suyo también. También es suyo, ¿verdad? Quiere decir suyo, es de ellos, es suyo. De nuevo, puede ser suyo, suya, suyos, suyas, el su, perdón, los suyos, sí sería, el suyo puede ser, porque puede ser una sola cosa que le pertenece a varias personas. El suyo, la suya, los suyos o las suyas. Todo eso. Se puede dar un poquito de confusión porque estas palabras en inglés, igual a los possessive adjectives, son bien específicas al poseedor en inglés. En español ocupamos una especie como de palabra comodín que sería suyo, que se puede ocupar para terceras personas singulares y plurales. Es decir, se puede ocupar para un hombre que no está presente, para una mujer que no está presente y para un grupo de personas, ¿verdad? Tal vez sí están presentes, pero no estamos hablando con ellas, sino de ellas. Así que ahí va. Aquí tenemos un pequeño resumen. Aquí están los los subject pronouns, que serían I, we, you, he, she y they. Los possessive adjectives, que son los que vimos el día de ayer y repasamos hoy, que son my, our, your, his, her, and their. Y los possessive pronouns, que son mine, ours, yours, his, hers, and theirs. Recuerden, no hay que confundir el possessive adjective con el possessive pronoun. Son dos cosas diferentes. Ahora bien, vamos a explicar un poquito más a fondo en qué radica esa diferencia. Y aquí vemos unos ejemplos. Aparecen dos oraciones, dos conjuntos de oraciones, digámoslo así. En la primera parte utilizan un possessive adjective y en la segunda un possessive pronoun. ¿Qué dice la primera? It's my money. Es mi dinero. Y luego dice usted, it's mine. Es mío. ¿Ok? No es lo mismo mí que mío, ¿verdad? Aunque los dos dan la idea de posesión. ¿Se acuerdan? Ayer dijimos que los possessive adjectives van acompañados de un sustantivo, que sería el noun. Aquí lo pueden ver. My money. Money is a noun. Los possessive pronouns, en cambio, no van acompañados de un noun. ¿Ok? Esos van solos, porque son pronombres. La función de un pronombre es sustituir a un nombre. Por lo tanto, no necesita un nombre. Decimos, it's my money, it's mine. Decimos, it's our money, es nuestro dinero. Y luego, it's ours, es nuestro. Pero son dos palabras diferentes. Our, possessive adjective, que va con un noun, que sería money. Y luego está ours, que sería nuestro, nuestra, nuestro, nuestras, el nuestro. Y así consecutivamente, ¿verdad? Lleva la S. Okay, it's your money, es tu dinero, okay, it's yours, es tuyo, okay, it's his money, es su dinero, o sea, de alguien con quien no estamos hablando, un caballero, it's his money, luego decimos it's his, es suyo. Cuidado con este, porque este se escribe igual, el possessive adjective tiene exactamente el mismo deletreo que el possessive pronoun, se escriben exactamente igual, pero son dos palabras diferentes. Ya vamos a hacer unos ejercicios ahí. It's her money, que sería, es su dinero, y luego it's hers, es suyo. Estamos hablando del dinero de una señorita. And then you have, it's their money, es su dinero, es decir, de un grupo de personas. It's theirs, es suyo. De nuevo, que le pertenece a dos o más personas. Así es como funciona. Ahora vamos a ver un poquito de las reglas. Veamos. Possessive pronouns like mine, yours, hers, etc. Veamos acá. Es lo mismo que les dije hace un momento. We use my and your, los que vimos ayer, plus a noun. You say my hands, your book, etc. And you have four examples. Tenemos cuatro ejemplos. My hands are cold. Okay?
My hands are cold. Si ustedes ven acá, utilizan el possessive adjective my seguido de un noun, de un sustantivo. My hands, ¿verdad? What time is it? 8:21. Luego dice, is this your book? ¿Este es tu libro? Dice, is this your book? Vemos el possessive adjective your acompañado de un noun, que es book. Helen is in her house. Helen está en su casa, ¿verdad? Helen is in her house. Vemos nuevamente el possessive adjective her acompañado de un noun que sería house. Y luego dice esta persona, it's their problem, not our problem. Es su problema, no el problema de nosotros, no es nuestro problema, ¿verdad? En ambos casos están ocupando un possessive adjective que va seguido de un sustantivo, de un noun. Their problem, our problem. Ahora, ¿qué vamos a ver acá? Lo que estamos estudiando ahora son los possessive pronouns, que son estos. We use mine, yours, es decir, possessive pronouns, without a noun, sin un sustantivo. Estos se utilizan sin un sustantivo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, is this book mine or yours? ¿Este libro es mío o es tuyo? Si ustedes observan, el possessive pronoun no va acompañado de un sustantivo, no va acompañado de un noun. Se ocupa solo. Usted dice mine y automáticamente la otra persona ya entiende de qué está hablando. Por supuesto, ya tiene que haber un precedente, es decir, la otra persona, por el contexto, ¿verdad? La otra persona ya tiene que saber de qué están hablando. En este caso, el contexto lo dice al principio. Is this book? Nadie le va a decir de qué está hablando. Le acaba de decir que está hablando de un libro, ¿verdad? Entonces, is this book mine or yours? ¿Es mío o es tuyo? ¿El libro es mío o tuyo? Second example. That is Helen's house. Esa es la casa de Helen. It's hers. Es suya. Me dicen, ¿suya? ¿El qué, teacher? La casa, lo acabamos de decir. That's Helen's house. It's hers. Y luego, si nos vamos al último ejemplo de la parte anterior, dice, it's their problem, not our problem. Aquí vemos esto. It's their problem, not ours. Es su problema, no el nuestro. ¿Ok? Aquí tenemos un possessive adjective, que es their, va con un noun. Y luego sigue un possessive pronoun. No va con un noun, ¿verdad? Porque ya lo mencionamos antes, que es problem. It's their problem, es su problema, not ours, no el nuestro. ¿Ok? Y aquí vemos un ejemplo. Dice, my heart is yours, baby, ¿verdad? ¿Qué será mine en este caso? ¿Es un possessive adjective o un possessive pronoun? ¿Quién me dice? Raise your hand, please. La primera palabra en azulito. ¿Es un possessive adjective o un possessive pronoun? Douglas Vladimir. Possessive adjective. Es un possessive adjective. ¿Cómo sabemos? Porque va acompañado de un noun que es heart. Mi corazón, le dice. My heart. Y luego le dice, is yours. ¿Okay? ¿Qué es yours? ¿Possessive adjective o possessive pronoun? Volunteer, please. ¿Será un possessive adjective? Ok, Jenny Marisol. Possessive pronoun. Possessive pronoun. Dice, mi corazón es tuyo, ¿verdad? Mi corazón es tuyo, nena. Le dice, my heart is yours, baby. Porque no está muy interesada, pero bueno. Ok. ¿Qué vemos acá? La excepción de la que le estaba hablando hace un momento. Use his, que es un adjective, plus a noun. In his, que es un pronoun without a noun. Es decir, cuando es un possessive adjective, lo va a ocupar con un noun. Y cuando es un possessive pronoun, lo va a ocupar sin el noun. Aquí está el ejemplo. Is this his camera? Aquí decimos his camera, su cámara. Possessive adjective. Or hers. Y el otro le contesta, it's his, es suya. Es decir, es de él, ¿verdad? A él le pertenece. En el primero es un possessive adjective porque lleva un noun. Y en el segundo es un possessive pronoun porque va solo. ¿Ok? Solo en este tenemos que tener cuidado porque es el único que se escribe igual. Se escribe igual el possessive adjective como el possessive pronoun. Solo en el caso de his. His possessive adjective, his possessive pronoun. De ahí los demás, como podrán ver, son diferentes, ¿verdad? My, mine. Our, ours. Your, yours.
her, hers, their, theirs. Casi que es solo de agregarle una S, ¿verdad? Excepto con el caso de mine y el caso de his, ¿verdad? Los demás, solo agregarle la S y ya estuvo. Before we continue, do you have any questions? Antes que continuemos y hagamos un par de ejercicios, ¿tienen alguna pregunta, una duda, algo que no les haya quedado muy claro? Es el momento de hacer la pregunta. ¿Consultas? No. Nadie consulta, ok. Ya casi, bueno, son pocos los que aprenden la cámara. Acuérdense que encender la cámara es un requisito del programa, ok. Sigamos. Your turn. Complete the sentences with possessive pronouns. Vamos a hacer este ejercicio y luego una captura de pantalla. Solo possessive pronouns, no possessive adjectives. Ellos dicen los dos, it's mine, ¿verdad? Es mío, dinero. Entonces, number one, I need a volunteer. ¿Cómo sería? Joana y Amilet. My. Ok, oración completa, por favor. Hay que leer todo. It's my money. It's my money. It's my. My sería, quiero ver, like this, como esta, my. O como esta, mine. Sí. Mine. Ok, Mine. entonces, la segunda. Ok. It's my money. It's mine. Ok. Entonces, la pronunciación es parecida. Decimos my, el possessive adjective, pero la otra es mine. Termina con un sonido como de N, ¿verdad? Mine. It's my money. It's mine. Es mío, Liz. Thank you, Joanna. Number two. José Heriberto. It's your bag. It's yours. It's your bag. It's yours. Es tu bolsa o bolso. Es tuya o es tuyo, ¿verdad? Good. Thank you, José Heriberto. Number three. Volunteer, please. Douglas Vladimir. It's our car. It's our. Again, it's our car. It's. It's our. Le falta algo ahí, una letrita. Ours. Ours. It's ours. Ours, ok, así es. It's our car, it's ours. Es nuestro, ¿verdad? O es el nuestro. Very good, thank you. Number four, volunteer, please. Vamos, los demás, siempre son los mismos cinco personas ahí. Ok, Doris Emilia. They're her shoes, they're her. They're her shoes, they're hers. Son suyos. Okay. Thank you, Doris. Very good. Number five. Volunteer, please. Raise your hand. Sandy Roxana. It's their house. It's theirs. It's their house. It's theirs. Correct. Very good. Thank you. Juana Inés, number six. Juana Inés, su micrófono. They're your books, they're yours. They're your books, they're yours. So son tus libros, son tuyos. Okay, thank you, Juana Inés, that's correct. Number seven, raise your hand, please. Who wants to try? Vamos, sin miedo al éxito, dicen por ahí, ni al fracaso. Edith Cristina. They're my glass. They're my glasses. They're mine. Okay, son míos. Okay, they're my glasses. They're mine. Thank you, Edith Cristina. Correct answer number eight. The last one. La última. ¿Nos ayuda por acá? Vamos con la última. Ajá.
Number eight, please. Vamos, la número ocho. Esta es la más fácil. Ah, Daniela Beatriz. It's his coat. It's his. It's his coat. It's his. Correct. Okay. Aquí tenemos his, que es el possessive adjective, his coat. Y luego his, que es un possessive pronoun, ¿verdad? Suyo. Okay. Eso fue por acá, ¿verdad? Okay. Thank you. So, yeah, correct, everybody. Thank you. Okay, correct answers. Muy bien. ¿Qué sigue acá? Veamos. Bueno, lo que sigue es una captura de pantalla. Así que todos, por favor, me comparten su camarita. Ok. Vamos a tomar una captura de pantalla. En 3, 2, 1. Veamos que haya funcionado. Sí. Ok. Thank you very much. Volvemos a compartir pantalla. Ok, ¿qué tenemos ahora? Muy importante lo que vamos a estudiar. Possessive pronouns. Whose. Whose. Ahora, ¿qué significa whose? Whose, parecido a otros question words que ya vimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que para hacer preguntas abiertas o information questions ocupamos question words como what, ¿verdad? Ocupamos where, ocupamos which, when, ocupamos why, vamos a ocupar how. Podemos ocupar, bueno, hay más, pero tenemos what, where, which, when, why, how, etcétera, etcétera. Y también en esta misma categoría entra whose. Whose significa de quién. De nuevo estamos hablando de posesión. ¿A quién le pertenece algo? ¿De quién? Whose. Y ahora vamos a ver cómo se utiliza. Veamos. Aquí tenemos una chica y ella dice, whose bag is this? ¿De quién es esta bolsa? Ocupamos whose. Normalmente de esta manera. Se ocupa whose e inmediatamente después se menciona el objeto del cual estamos hablando. Si yo digo, tengo aquí esta taza y digo yo, ¿de quién es esta taza? Yo digo, whose cup is this? Después de la palabra whose, utilizo el artículo del que estamos hablando, ¿verdad? Whose cup. Si yo quiero decir, ¿de quién es esta computadora? Yo digo, whose computer is this? Si yo digo, ¿de quién es este vehículo? Yo digo, whose car is this? ¿Verdad? Cuando llega alguien, el vigilante, decirle que mueva el carro, ¿verdad? Dice, whose car is, y ya le dice el número de la placa. Entonces, así funciona. Decimos whose, y luego el sustantivo, y luego is this. Whose book is this? Is it your book? His book? My book? Etc. Ahora, para hacer esta pregunta, usted puede utilizar whose con un sustantivo o sin un sustantivo, pero tiene que ser, hacerlo de forma lógica. Por ejemplo, usted puede decir, whose money is this? Imagínese que de pronto usted encuentra un billete de 10, ¿verdad? En su lugar de trabajo, y usted, una persona honrada, por supuesto, va a preguntar y va a decir, whose money is this? ¿Verdad? Estoy seguro que todos lo haríamos, ¿verdad? Ok. Y el que no lo haría, que me lo niegue, por favor. Ok, whose money is this? Entonces, usted dice, ¿de quién es este dinero? Pero también usted puede preguntar simplemente, whose is this? Que sería como decir, ¿de quién es esto? Pero para ello,
¿verdad? La otra persona tiene que saber de qué está hablando usted. Por lo general, usted va a tener que mostrarlo, ¿verdad? Si yo solo vengo... micrófono por ahí, ¿verdad? Ok. Si yo solamente digo, así nada más, whose is this? Es como decir, ¿de quién es esto? Pero yo no le estoy mostrando nada a usted. Usted me va a preguntar, ¿de qué está hablando? ¿Verdad? Para yo poder hacer la pregunta sin el noun, sin el sustantivo, entonces yo tengo que estarle mostrando a la persona de qué estoy hablando. Si yo le muestro esta taza, yo puedo decir, hey, look, whose is this? ¿De quién es esto? Y a todos me miran. Ok, ah, está, tiene una taza en la mano. Ok, a eso se refiere. Whose is this? Si yo no tengo nada en la mano y yo solo digo, whose is this? Todos me van a ver y me van a decir, ¿de qué está hablando? Así que, así es como se utiliza. Puede utilizarlo de nuevo sin el sustantivo, pero tendría que estarlo mostrando para que su interlocutor sepa de qué está hablando. Así que, whose money is this? O simplemente, whose is this? Si lo está enseñando. Whose shoes are these? ¿De quién son estos zapatos? Whose shoes are these? O simplemente, whose are these? Pero tiene que estarlo mostrando. Si usted se fija acá, también estamos repasando el uso de this y these. ¿Se acuerdan, verdad? This es singular, mientras que these, plural. Si es singular, vamos a decir is this. Is. Solo uno. Pero si es plural, decimos are these. ¿Ok? Whose are these? ¿De quién son estos, verdad? Estos zapatos, estos calcetines, estos lapiceros, etcétera, etcétera. So, whose are these? Y aquí el ejemplo, ella de nuevo dice, whose bag is this? ¿De quién es esta mochila? ¿De quién es esta bolsa? Before we continue, do you have any questions? Antes de continuar, ¿tienen alguna pregunta, duda, consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro? No. No questions. Ok, vamos. Vamos a hacer este ejercicio, vamos a ver si es cierto. Ok, look at the picture. What are the people saying? Follow the example. Tienen que ver bien acá. Fíjense. ¿Qué pregunta esta persona? Dice, whose car is this? ¿De quién es este carro? Y la persona que está a su lado le contesta. Está señalando a dos personas ajenas a la conversación. Entonces dice ella, it's theirs. Es suyo. Son dos personas, por lo tanto dice, it's theirs. ¿Ok? Entonces es pregunta y respuesta, ¿verdad? De nuevo, él pregunta, whose car is this? Y ella dice, it's theirs, es suyo, es decir, es de ellos que van ahí caminando, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer para este ejercicio? Vamos a hacer unos breakout rooms, ¿de acuerdo? Cristina dice, le escucho bien suave. ¿Me escuchan bien los demás? Consulta. Yes. Ajá. Aquí me dice Cristina que escucha suavecito. Tal vez habría que subirle un poquito el volumen porque los demás aparentemente escuchan bien. Ok. Pero bueno, gracias por comunicarlo. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a trabajar en breakout rooms. De nuevo, acuérdense que ¿verdad? El motivo, ¿verdad? Para trabajar en los breakout rooms o el objetivo de trabajar en breakout rooms es simular un grupo de trabajo. Como si estuviésemos en un salón de clase, solo que no estamos en un salón de clase, por supuesto, y no puedo decirles a ustedes, trabajen en grupos de cinco. Para eso sirve el breakout room. Pero, por favor, necesito que al momento de estar en el breakout room participen, ¿verdad? Porque a veces es un poquito feo que uno arma los breakout rooms y yo entro a los breakout rooms, a cada uno de ellos, y veo que nadie está hablando. O sea, todos están resolviendo los ejercicios de manera individual. Claro que lo puede hacer de forma individual, pero al hacerlo así, pues, entonces, ¿de qué sirve el breakout room? Es decir, automáticamente pierde el objetivo. O se da también de que a veces solo dos personas lo están respondiendo y los demás solo están ahí, en modo observador, ¿verdad? Que lo hagan ellos. Yo nada más quiero ver la respuesta. Entonces, no hagamos eso, ¿verdad? Cuando arme el breakout room, por favor, entre y trate de participar, ¿verdad? Trate de hablar, aporte,
De manera que entre todos saquen las respuestas. Vamos a hacer este ejercicio por medio de un breakout room. Voy a compartir, antes que nada, voy a compartir el ejercicio por medio de WhatsApp, porque cuando yo entro a cada una de las salas, ya no se puede seguir compartiendo. Así que ahí lo tienen, ya en WhatsApp. Y voy a formar los breakout rooms ahora. Solo hay 17 participantes, así que no van a ser muy grandes. Veamos, serían. Voy a armar cuatro breakout rooms. Van a salir de cuatro personas cada uno. ¿Cómo están asignados? Fíjense bien. En la sala 1 estará Daniela Beatriz Cerritos, Doris Emilia Alfaro, Edith Cristina Molina y Javier Enrique Chávez. En la sala 2 estará Douglas Vladimir Cruz, Jazmín Yamilet Martínez, Julissa Lisbeth Barrientos y Sandy Roxana Díaz. En el grupo 3 o la sala 3 estarán Erika Alejandra Costa, Francisco Armando García, Juana Inés Velázquez y Jenny Marisol Hernández de Guevara. Y en la sala 4 va a estar Daniel Edgardo Mengíbar, Fátima Jocelyn Portillo, Juana Yamilet Salazar y José Heriberto Durán Prado. Así que tenemos por acá entradas en el chat. Dice, yo no puedo en este momento, estoy trabajando, dice Daniel. Ok, no hay problema. Gracias por notificar. En este caso, no hay problema. Caso de Daniel, bueno, igual, si quiere, se une al grupo, ¿verdad? Aunque no pueda participar. Vamos a abrir el breakout room en este momento. Por favor, todos únanse a él y colaboremos con el grupo para sacar las respuestas, para resolver el ejercicio más rápidamente. Ok. Abrimos ahora. Todos, por favor, únanse a su sala correspondiente. Por favor, todos ingresen a la sala correspondiente. Por acá, Edith Cristina, Doris Emilia, Jazmín Yamilet. Por favor, unámonos a la sala correspondiente. Sí, de acuerdo. En la primera es Whose camera is this? Responde it's hers, porque es de ella. Exactly. Okay, muy bien. Okay. Es correcto. Dice, whose camera is this? It's hers. Pertenece a ella, ¿verdad? Okay, very good. Okay. Veamos la tercera. ¿Alguien más en este grupo? Fátima Jocelyn. Daniel, bueno, Daniel dijo que está trabajando en este momento, se le dificulta. Joana Yamilet. También. ¿Cómo sería la tercera, digamos? Bueno, creo que está trabajando solo José Heriberto. Fátima Jocelyn está por acá. Joana Yamilet, estamos por acá. ¿Cómo se dice guantes? Se me ha olvidado. Ok, gloves. ¿Se acuerdan del vocabulario que vimos ayer, verdad? Gloves, los guantes. ¿Cómo sería entonces la número 3? Los gloves y Nuevamente, por favor, whose. whose gloves it Ok, is si nos fijamos, son dos guantes, entonces es plural. Tenemos que cambiarlo un poquito.
Veamos qué dice Fátima Jocelyn. Teacher, disculpe mi ignorancia, no veo la, no me sale lo de las respuestas, lo de las preguntas. Ah, es que cuando yo entro a las salas, automáticamente dejo de compartir pantalla. Entonces, Ajá, entonces no la. por eso se los paso al grupo de WhatsApp para que puedan verlo desde ahí. Okay, perfecto. Ahí está la imagen. Bueno, los dejo que sigan resolviendo el ejercicio. Por favor, trabajemos juntos todos para hacerlo. Tengo que ir a revisar los otros grupos también. Ok. Nos vemos en unos minutos. See you in a few minutes. Artí. Son de ella, ¿verdad? Como es en plural, plural sería ¿Perdón? eso sería en plural, ¿verdad? Dice us Globes Artist. Uy, me salí. ¿Qué número estamos ahorita? En el tres. En la Sí. 3. Ok, ¿cuál sería la pregunta? ¿De quién son esos guantes? ¿En inglés? Whose Glove Artist. gloves are these? Y ella, si usted se fija, la persona que contesta se está apuntando a ella misma. Entonces, dice. It's Ok, mine está bien, pero no podemos decir it's porque no solo es un guante, son dos guantes. Así que no decimos it's, decimos. mine. Is mine. It's mine. Diríamos en este caso, they are mine. They are mine, sí. They are, porque son dos guantes, son esos guantes, they are. Mine, ¿verdad? Whose gloves are these? Y la respuesta es, they are mine. Ella contesta, se está apuntando a sí misma, porque Son son de míos. ellas. Son míos, dice ella, ¿verdad? They are mine. ¿Ok? ¿Qué tal la número 4? No sé si ¿Cómo sería se dice así. el sombrero? Who's ¿Cómo sería, perdón, la pregunta? No lo veo bien la imagen. No sé cómo se dice el sombrero. Ayer lo vimos. Todo este vocabulario. Los guantes, el sombrero. Ayer lo vimos. ¿Cómo era el sombrero? Hat. Así es. Hat. Entonces la pregunta es. Whose hat? Is it
Whose hat is this? Así es. ¿Y qué contesta la otra persona? Ajá. Solo uno, porque como que todos me quisieron contestar a la vez. Ah, sería it's. It's his, ¿verdad? It's his, es suyo, ¿verdad? De ese caballero que está ahí. Ok, muy bien. Continuemos con las 5 y 6. Tengo que ir a visitar los otros grupitos. See you in a few minutes. Hello. Hello. Ok, están calladitos, ¿ya terminaron el ejercicio? No. Yo creo que sí, al ok. menos yo. Number 5, ¿cómo les quedaría la número 5? Número 5. Yeah. Whose money is this? Whose money is this? It's mine. Mm-mm. Oh. Si se fijan, ¿a quién le está apuntando la persona que está hablando? Oh, entonces sería, it's her, it's your, it's it's yours, your, it's yours, it's your. ¿verdad? Porque le está apuntando a la persona con quien está hablando. It's yours, es tuyo, Luis. It's yours. Vamos a ver. Sandy y Roxana, number 3. Sandy y Roxana, estamos por acá. Sí. Okay, vamos a ver la número 3. Me la puse como ghost is this. Whose, digamos, son dos guantes, por lo tanto no puede ser is this. Tendría que ser theirs. Ajá, pero no podemos decir is this, sino que tendría que ser en vez de is this are this. Ajá, entonces whose are these? Whose are these? Y la respuesta sería it's. De nuevo, son dos, así que no podemos decir it's. It sería si fuera solo uno. Are these. No exactamente. Vamos a ver, Jasmine Yamilet, nos ayuda ahí. Ya Sandy y Roxana nos dio la pregunta, ¿cuál sería la respuesta? Jasmine Yamilet, ¿estamos por acá? Jasmine Yamilet. Bueno, creo que no está. Ok, Douglas, ¿nos ayuda aquí con la tercera? Are mine. Okay. Oh, are, ajá, ajá. They are mine. They are mine. Así es. They are mine. Son míos, dice. Okay. Thank you. Por acá, Yasmin mandó un mensaje. Dice que casi no escucha. Okay. Veamos. Okay. Thank you. Nada más revisemos que las otras estén correctas. Voy a visitar la última sala pequeña y luego de eso vamos a unirnos de nuevo a la sala principal. Okay. Hello. ¿Cómo vamos? Hello. Hello. ¿Por cuál van? Hello. Hola. La cuarta. La cuarta, ok. ¿Cómo va la cuarta? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta en la número 4? Creo que sería whose hat is this? Correct. Whose hat is this? Okay. ¿Y cuál sería la respuesta?
It's his. It's his. Okay, very good. Okay, good, good, good. Se nos agota el tiempo, así que vamos a parar el ejercicio ahorita y vamos a regresar todos a la reunión principal. Okay. Okay. Okay, vamos a terminar la parte de los grupos pequeños, las salas de grupos pequeños, los breakout rooms, y vamos a regresar a la reunión principal. Todos van a contar con un minuto para regresar. Dame un momento. Ok, antes de continuar vamos a tomar una captura de pantalla. Ya nos toca la tercera. Así que voy a dejar de compartir. Bueno, ya dejé de compartir, de hecho. Y vamos todos, por favor, enciendan su cámara para tomar la tercera captura de pantalla. Vamos. Tercera captura la vamos a tomar en 3, 2, 1. Y la vamos a guardar. Ok. Continuamos. Veamos. Ahí está. Okay, so look at the pictures. What are the people saying? Follow the example. Number two. Okay, para cada una de estas quisiera que me participara alguien diferente. Así que si usted me participa en la número dos, bueno, le agradezco siempre que me participe, pero voy a requerir que sean personas diferentes para la tres, la cuatro, la cinco y la seis. Okay, number two. ¿Quién me ayuda con esta? José Heriberto. Okay, whose camera is this? Whose camera is this? Yes. And the answer? The answer is it's hers. It's hers. Correct. Thank you, Jose Heriberto. Very good. Number three, I need a volunteer, please. Who wants to try? ¿Quién quiere intentarlo? Vamos, sin miedo. Douglas Vladimir y luego Edith Cristina. Douglas, oh, yeah, number three. Whose gloves are these? Whose gloves are these? Correcto. Fíjense bien, son dos. Por lo tanto, ya no decimos is this, sino que are these. ¿De quién son estos globos? Globos, ¿de quién son estos guantes? Híjole. Se me cruzó ahí el español y el inglés. Ok. Douglas, la respuesta. They are mine. They are mine. Así es. Son míos, dice ella. Ahora se está señalando a sí misma. Yeah. So they're mine. Thank you, Douglas. Edith Cristina, number four. T-shirt, este sombrero, perdón, pero no sé cómo se dice. Hat. Hat. Mm-hmm. Vamos okay. Por acá. Was hat, ¿verdad? Aquí está. Whose hat is this? Whose hat is this? Okay. Whose hat is this? Mm-hmm. Is his? Mm-hmm. It's his. Así es. Whose hat is this? Y le contesta la otra persona. It's his. Es de él. Es suyo. Okay. Good. Thank you. Edith Cristina, very good.
Number five, volunteer, please. ¿Quién nos ayuda con la cinco? Francisco Armando, number five. Y luego Juana Inés. Money. Whose money is this? Okay, correct. Whose money is this? And what's the answer? Casi no le escucho, fíjese. Se escucha como que se fuera lejos. No, no le oigo. No sé si solo soy yo o si los demás tienen un poquito de problema para oír a Francisco. It's yours. Creo que lo alcanzo a oír. Okay. It's yours, le dice. Es tuyo, le dice. Pero le está señalando a la persona con la que está hablando. It's yours. Thank you, Francisco. And Juana Inés, number six. Whose books are these? Whose books are these? Okay. Whose books are these? Así es. They are all. They are ours. Correct. Very good. Okay. Whose books are these? ¿De quién son estos libros? Dice, they're ours. Son nuestros. Excelente. Esas son las respuestas exactamente. Okay. El día de mañana vamos a ver la última forma de posesivo, que sería el apostrophe S. Bueno, no nos queda tiempo hoy. Lo vamos a ver mañana, así que no se preocupen. Por lo pronto voy a llamar la asistencia y voy a tomar la última captura. Vamos a ver, nada más voy a llamar a aquellos que aún no me han contestado. Dejo de compartir en este momento. Vemos la pantalla. Douglas Edgardo Schul Martínez. Está por acá Douglas Edgardo Schul. Creo que no está. Germán Ulises Pinto Sánchez. Germán Ulises, me parece que no está tampoco. Jimena Janet Sánchez González. Está por acá Jimena Janet. Jimena, no la veo en la lista. Jorge Alfredo. Sí, Jorge. Jorge Alfredo Búcaro. No está en la lista tampoco. Catherine Griselda Vázquez, Catherine Griselda y Catherine Stephanie, no está ninguna de las dos en la lista. Así que Reina Noemí Vela, no aparece en la lista tampoco. Roxana Guadalupe. Roxana Guadalupe, no está tampoco en la lista. Bueno. Eso serían. Entonces, vamos a, por favor, encender la cámara todos nuevamente para la última captura. Así que, última foto de la noche. Ok, vamos todos. Ahorita tomamos nuestra última captura de pantalla en 3, 2, 1. Vemos que haya funcionado. Sí. A guardar. Y con eso terminaríamos. La información que hemos visto adicional se la voy a pasar por medio de WhatsApp. Javier Enrique, ¿tiene una duda? No, lo que pasa es que si me podría compartir el link de esa clase por medio del grupo de WhatsApp. Debido a la mala señal, no entendí algunas partes para poder volver a ver la clase. Acuérdense que todas las clases quedan, se suben, ¿verdad?, a una lista de reproducción de YouTube. En el correo que les mandaron debería aparecer, pero igual, si no lo tienen, por algún motivo, aquí se lo voy a compartir. Se lo voy a poner tanto en el grupo de WhatsApp, ahorita se los comparto, como por acá, ahorita en el chat, se lo voy a poner a todos para que lo tengamos. Ahí queda subido, nada más que no es de inmediato, por supuesto, va a estar de aquí como una media hora, ¿verdad? Todo lo que procesa el video y luego hay que subirlo, entonces ahí va a estar disponible, pero sí, ahí va a tener. Una cosa más, no olvidemos que
Bueno, mañana es jueves, pero vamos a tener clase el día viernes en reposición al lunes, que fue día de trabajo. De la misma forma, la siguiente semana vamos a tener clase también el día viernes en reposición al 10 de mayo, que va a ser el Día de la Madre, que sería un día miércoles, ¿verdad? Así que si tenían planes, lo siento. Y si no tenían, pues, bueno, procuren no hacerlos, ¿ok? Porque vamos a tener clase. Y es importante que estén conectados porque cada minuto que están conectados cuenta. En el, digamos, al término del conteo de INSAFORP. Así que es sumamente importante que estén acá. Ok, everybody, thank you very much, and I'll see you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night.